Ok, chicos, aquí es capítulo 6. Ana trató de olvidarse de los toros. Nunca quería ver otra corrida de toros. No quería hablar nada de los toros. No quería ver fotos de toros y más que nada, no quería pelear con su familia española por los toros. En 2 o 3 días, la familia de Marco ya no hablaba más de los toros ni de Juan Cortés. Seguían con sus vidas. El señor de Marco iba al correo cada día porque trabajaba allí. La señora de Marco se quedaba en casa y ayudaba a los niños y limpiaba la casa. Laurita rió mucho, hacía su tarea y le ayudaba a su mamá a limpiar la casa. Pedro le decía a Ana cada día que era muy bonita. Carmen hablaba con Ana de nuevo, aunque no era tan amistosa como antes. Ana estaba contenta porque la familia de Marco no la odiaba. Por eso era más fácil estar en España. Ana todavía extrañaba a su familia en California. So here she's just talking about how she just wanted to forget everything and anything about the Bulls. And more than anything, she didn't want to fight with her Spanish family. In 2 or 3 days, there was no more speaking of Bulls, Juan Cortez, everything continued on. Señor Marco went to the post office every day because he worked there. And the señora stayed at home and helped the kids and cleaned the house. Laurita always laughs a lot, does her homework, and helps her mom clean the house. And Pedro always told Ana that she's very beautiful. Carmen finally started speaking to Ana, but not as she did before, not as kindly as she did before. And so Ana is very happy that the Marco family doesn't hate her, and it's easier to be in Spain, but she still misses her family. Pero no tanto como el día de la corrida de toros. Ana pensaba que no tendría nostalgia por la casa si hacía cosas divertidas. Ana quería divertirse durante su tiempo en España. Quería ver España. Quería ver las iglesias antiguas de Sevilla. Quería ir a la plaza de Cabildo y comprarles dulces a las monjas que los vendían en la plaza. Quería comer tapas en un restaurante. Quería probar las olivas verdes de España y las dulces natillas que la gente comía como postre. Quería pasear en lancha en el río Guadalquivir y ver el arte en el famoso Museo Bellas Artes y ver películas españoles. Ana quería hacer todas estas cosas con sus amigas nuevas. También quería estudiar mucho y sacar buenas notas en la escuela. La escuela en España no era tan fácil para ella, y todos los días eran largos, pero estaba acostumbrada a todo esto ahora. Una cosa que Ana quería hacer era conocer mejor a Julio Barquero, el chico guapo que conoció su primer día en España. No veía a Julio mucho en la escuela. A veces los veía solamente durante un rato en un salón de clase. Él sonría y le decía, «Hola, Ana de América». Ana quería ver a Julio más, pero no tenía la oportunidad. ¿Quería salir Julio con ella? Tal vez era demasiado popular y tenía novia. Ana esperaba que no porque quería salir con él. Un día, unas semanas después de la corrida de toros, vio a Julio de nuevo en la escuela. Ana, Carmen y otros amigos estaban afuera comiendo su almuerzo. Mientras comían, estudiaban para un examen de historia que iba a tener esa tarde. Ana, una vez más, cuando fue la guerra civil de España, le preguntó Carmen.
De 1936 a 1939, le respondió Ana. ¡Qué bueno!, le dijo Carmen. ¿Sabes mucho sobre la guerra para nuestro examen hoy? Sí, le dijo Ana. Estudié mucho anoche. Estudié por 2 horas. So here she's just saying that she probably wouldn't miss home if she started doing more fun things. So she wanted to enjoy herself in Spain. She wanted to see Spain, the old churches, different plazas. She wanted to buy little candies from the nuns. She wanted to eat tapas in a restaurant. She wanted to try green olives from Spain and other different kinds of desserts. She wanted to take a boat ride through this little river here. She wanted to see famous art in the museum. She wanted to watch Spanish movies. And most of all, she wanted to see Julio down here. She wanted to see Julio, but I guess I jumped ahead of myself just a little bit. She wanted to study a lot and get good grades. School in Spain wasn't easy for her because the days were long, but she's now accustomed to it. So she wanted to get to know Julio, the boy that she first met in Spain, but she doesn't get a chance to see him very often. Sometimes she sees him in her classes and he smiles and says, "Hi, Anna from America." So she says here that she doesn't get the opportunity very often to see him, and would he even want to go out with her? He's so popular, he probably has a girlfriend. She didn't think that he would go on a date with her. One day, some weeks later, after the bullfight, she saw Julio at school with her friends as they were eating lunch. They were studying for a history exam, and Carmen was quizzing Ana about where or when the Civil War was in Spain, which is right here, 1936 to 1939. And so she says that she studied a lot last night, 2 hours. Ana oyó la voz de alguien, se acercó a Ana y le dijo, ¿cómo es que una gringa tan bonita como tú pasa tanto tiempo estudiando? Ana se dio vuelta y vio a Julio Barquero. Él sonrió. Su sonrisa era muy grande. Sus dientes parecían muy grandes y bonitos. Sus ojos azules eran hermosos. Eran tan diferentes a los ojos de los otros compañeros de la escuela. Hola, Julio, le dijo Ana. Estoy estudiando para un examen de historia. ¿Historia?, le dijo Julio. ¡Qué clase tan fácil! Puede ser fácil para ti, le dijo Ana, pero no es fácil para mí. Yo nací en los Estados Unidos. No soy de aquí. ¿Te gustaría tomar un examen sobre la historia de los Estados Unidos?, le dijo en una voz bromeado. Julio rió. Conozco a unos presidentes tuyos, Washington, Lincoln, Clinton. Ellos son muy famosos, le dijo Ana. Me gustan los Estados Unidos, le dijo Julio. ¿Es verdad que todos los Estados Unidos tienen un coche y mucho dinero? No, no todos, le dijo Ana. Quiero conocer América algún día, le dijo Julio, porque hay muchas mujeres muy bonitas allí. La cara de Ana se puso roja. Ana, ¿quieres salir conmigo?, le dijo Julio. ¿Quieres ir a un partido de fútbol? Sí, le dijo Ana. Quiero ver un partido de fútbol. Ana nunca había visto a un partido de fútbol, con la excepción de los de su hermanito, y esos no contaban. FC Sevilla va a jugar este domingo que viene, le dijo Julio. ¿Quieres ir? Sí, le contestó Ana. Ana estaba muy emocionada, pero no quería demostrarle su emoción a Julio. ¿Hasta el domingo, vale?, le preguntó Julio.
Vale, le respondió Anna. Ooh, Anna's got a hot date. All right, so up here, she hears the voice from somebody coming closer and says, how is a white girl that's so beautiful like you still studying such a long time? Anna turned around and saw that it was Julio. He smiled. His smile was huge. His teeth were huge and beautiful, and his eyes were gorgeous. They were so different than the eyes of the other, of her other classmates in school. Hi, Julio, says Anna. I'm studying for a history exam. History, said Julio. Whoa, that's such an easy class. Well, it might be easy for you, said Anna, but it's very, but it's not easy for me. I was born in the States. I'm not from here. Would you like to take an history exam on the United States? She asked in a joking tone. He laughed. I know some presidents, Washington, Lincoln, Clinton. They're very famous, said Anna. I like the United States, Julio said. Is it true that everybody in the United States has a big car and lots of money? Nah, not everybody. I want to know America one day, Julio said, because there's many beautiful girls there. Anna's face turned red. Anna, would you like to go out with me? Julio said. Would you like to go to a soccer game this weekend? Oh my gosh, yes, said Anna. But I want to go see a soccer game. Anna had never seen one before, with the exception of her little brothers, but those didn't count. FC Sevilla is going to play this Sunday. This coming Sunday, would you like to go? Yeah, said Anna. But she didn't want to show him so much excitement, so she tried to, like, you know, contain it. Until next Sunday, okay? Julio said. All right, said Anna. Oh. Julio se alejó y Carmen le dijo, ¡Qué bueno! Anna, Julio es tan guapo y muy popular. Yo lo sé, le respondió Anna. Tienes mucha suerte, le dijo Carmen. Tenemos que estudiar más historia. Vale, le dijo Anna. Anna trató de pensar en Franco y la guerra civil de España, pero era muy difícil. Solo podía pensar en Julio Barquero. So Julio was excited. And Carmen said, wow, that's awesome. He's so handsome and so popular. And Anna says, yeah, I know it. You're so lucky, said Carmen. Let's go back to studying, okay? All right. Anna tried to think about Franco, the dictator, and the Spanish Civil War, but it was so hard. All she wanted to think about was Julio. All right, chicos, that's chapter 6. I will do chapter 7 for next Monday. Thanks.